evening. Good evening, teacher. Good evening. Okay. Mi misión era proporcionarle a la central información Hawaii. respectiva. Sí, las coordenadas para un ataque con misiles a un centro de control humano. Pero la. Hope you are doing good. Vamos a empezar entonces. Vamos a ver. Ayer nos quedamos en las Calles cuestas. laterales están bloqueadas. Solo queda la autopista. Ok, vamos a esperar que se incorporen las demás. Hoy es martes 9. Recuerden, mañana no va a haber clase, ¿ok? Hoy en la mañana mandaron información importante. No sé si ya los que están presentes, espero ya estén avanzando un poco, porque se espera que para el viernes ya hayan, o sea, ya hayan finalizado todo. ¿Cómo van ustedes acá, los que están acá? ¿Ya terminaron? Good Yo evening, ya Gisela. terminé. Yo ya terminé la sección 5. Ok, espero que vayan avanzando rápido porque el tiempo va pasando y necesitan terminarlo si es posible antes. Bueno, yo siempre les voy a estar dando aquí como una retroalimentación. Así que es necesario que ustedes sí lo estén terminando antes. Ok. Bueno, vamos a ver entonces. Ayer nos quedamos en la parte de. Siempre estamos en el. Permítanme, voy a compartir la pantalla. Siempre estamos acá con el tema del past simple, simple past. Y hablábamos, hemos estado hablando de ese tema toda la semana pasada y esta semana vamos a continuar. Solo que la semana pasada vimos el past simple con los regulars y los irregular verbs. También vimos oraciones negativas, positivas e interrogativas. Pudimos observar que con el simple past podemos hacer questions con el auxiliar did, que fue lo que discutimos la semana pasada. También podemos hacer questions, hacer preguntas en inglés con to be. Además del auxiliar did, podemos usar el to be en pasado, que es what y where. Y el was, me decían ustedes, was lo utilizamos para. ¿Para qué? El was. ¿Para singular o plural? Singular. Singular. Para singular, Singular. yes. Y Sí. where sería para. Plural. Plural, yes. Es ser o estar en pasado. Entonces, les mostraba yo acá las oraciones en positive, pero siempre haciendo uso del be. Y decíamos que el simple past o past simple del verbo to be se usa para hablar de situaciones y estados en el pasado. Lo que hice, les mostraba acá las oraciones. I was, she was, we were. Mostrábamos también acá cómo usar. Y les decía aquí que was era singular solamente para la primera persona del singular y la tercera persona del singular. Y luego where lo usábamos con los demás pronombres que son en plural. Les mostraba los ejemplos en affirmative o positive. Teníamos también que para agregarle, para hacer negativa una oración con el verbo to be en past, simplemente le agregamos que. A ver quién me dice. ¿Qué le agregamos para hacer negativa una oración? El not. El not. Yes. La partícula not. Ahí dice. Siempre se va a poner, dice, se puede de la forma contractada para hablar. O sea, hablarlo más rápido se usa la forma contractada.
abreviada. Wasn't, the was not. Recuerden que el not siempre tiene que ir después del was y el were. Siempre tiene que ir. Primero sujeto, luego was, were y el not para hacer la negativa. Luego veíamos las oraciones. Teníamos también las contracciones. Les decía que para hacer las contracciones, abreviaciones en español, utilizamos esto de acá, les decía, para hacerlo que se pueda decir más rápido. Y decía esta parte, we don't make a contraction of the subject and the verb. Como lo hacemos en el presente, por ejemplo, cuando yo digo I am y quiero contractar esa parte, el sujeto con el verbo I am, es decir, el verbo to be, en presente se puede contractar. Pero ya cuando hablamos en pasado, el sujeto y el verbo no tienen que ir así, en contracción. Solamente se permite en el presente, in the present. Cuando es el sujeto, por ejemplo, digo, I am, am. She is, his. Tenemos también, we are, we're. Tenemos, they are, they're. De esa forma sí se puede contractar solamente en el presente, pero si nosotros buscamos de que queremos contractar en el pasado con el sujeto I, con was, no, no se puede. Solamente en las negativas se puede contractar. Teníamos aquí cómo se puede, aquí más ejemplos de las negative contractions. Teníamos también cómo se forman las preguntas. Con el to be en pasado, y les decía acá que siempre se inicia con was o were al inicio de la oración, luego el sujeto más el verbo y el complemento y el question mark al final. Ustedes pueden responder estas preguntas ya sea de forma corta, short form, o de una forma que necesita más información, necesita ser más específico. Ok, Luis Alejandro, no problem. You are sick, I understand. Vamos a ver, entonces les decía, las primeras dos son questions con el was y el were, con to be en pasado, y, pero simple, estas son short questions, short, que se responden de yes or no. Tenemos también las que son del WH questions, que estas preguntas necesitan unas respuestas un poquito más específicas, la respuesta. Tenemos acá, también les mostré el ejemplo, y teníamos cómo hacer una oración afirmativa a una question. Por ejemplo, I was late. Simple y sencillamente tengo que intercambiar de lugar el was o el were, pasa al inicio de la oración y luego el sujeto pasaría a secundario. Y el complemento más el question mark. Tenemos aquí también we were ready. Were we ready? Y pregunta Cash, it was a big house. Was it a big house? Y de esta forma es que vamos a tener que hacerlas, a pasarlas a questions de una affirmative a question. También les mostraba las short forms que les decía que para contestar una pregunta in spoken, cuando están hablando con alguien in English, se necesita hablarlo más rápido. Entonces, por lo tanto, existen las contracciones y también las short answers que son yes or no. Yes, he is. No, he isn't. O no, perdón, espera. Yes, he was. O no, he wasn't. También les mostraba la structure. Es decir, aquí cómo se va a formar una pregunta con la WH question con y agregando el to be. Simple y sencillamente, esa WH question siempre tiene que ir al inicio de la oración. Ahora ya no sería was,
sino que cambiaría. Entonces viene la WH question, cualquiera de esas palabras va a ir al inicio, luego va a ir de seguida del was o were y el sujeto más el complemento. Y quedaría de la siguiente forma. What was your major in college? ¿Qué significa esta pregunta? Si me pueden decir ahí la traducción. What was your major in college? ¿Saben qué significa major? Como, no sé si recuerdas, como por profesión o título. Yes. O sea, en el área que sacaron su título, por ejemplo, podrían decir en leyes, en arte, en ciencias, en tecnología, etcétera. Entonces a eso se refiere con major. College es la universidad. La siguiente pregunta sería, why were you happy? Pregunta. Because I was promoted. En este caso, ya no usamos las short answers, que solo son yes or no, sino que damos un poquito más de información. Pregunta, ¿por qué estaba yo feliz? Y yo le digo, ¿por qué? Y ya doy la explicación. Por eso se llaman WH questions. Vamos a ver acá. Les puse los examples y hicimos esta de acá, esta actividad. Ahora, quiero que vean la diferencia acá de las WH questions with be en pasado. Y pueden observar, como les digo, cuando usamos las WH questions, recuerden que esa palabrita siempre tiene que ir al inicio de la oración. Luego vamos a poner el was o el were. Y como podemos observar acá, vamos a ver quién ayuda a leer la primera. Why was I sleeping? Ok, yes. Thank you. La segunda. Where were you? Yes. Thank you. Number three. A ver, ¿alguien más? When was it the cinema? Ok. Recuerden que tienen que hacer el tono de voz como que están preguntando, como que lo harían en español. When was he at the cinema? Como que están haciendo el tono de que le están preguntando, ¿yes? Vamos a ver la siguiente. Yo voy a profe. Ok. How was she? Yes, very good. Vamos a ver quién más. La que le sigue, esta. How was it? Yes, very good. La siguiente. Were we angry? Hungry, yes. Hungry es enojado y hungry es hambriento. Se escucha la diferencia, ¿verdad? Hungry, este se pronuncia como con una J. Es una H que no es muda. Entonces digo hungry. Entonces se siente ahí, ¿verdad? Que se pronuncia como una consonante. Vamos a ver la última. Vamos a ver, hay 18 participantes. Tienen que When participar. were they at work? When were they at work? Yes, very good. Entonces ponemos acá todas estas. ¿Cómo la responderíamos la primera? Diría yo. Why was I sleepy? Y está preguntando, ¿por qué estaba yo, Dormido. no, sleepy, dormido, sleep es el verbo, pero sleepy es el adjetivo, cuando se sienten bien somnolientos, ¿yes? ¿Por qué me sentía así yo? Dice. Entonces, quiere una respuesta específica. ¿Cómo podría contestarla yo? Because I didn't sleep last night. Y ven que es bastante larga, la respuesta es bastante larga porque necesita más información. La segunda, ¿cómo la pronuncia? La contestaríamos. Where were you? Digamos, si le dicen ustedes a su novia, le dicen, where were you? Cuando acaba de llegar, le dicen, where ¿Dónde were estabas? you? Ajá, ¿dónde estabas? Y ellos o ella va a decir, I was at the supermarket, por ejemplo, I was at the church, I was at work, y hay una infinidad de respuestas, ¿verdad? Entonces, estas no siguen la estructura del yes, no, no. Quiere información específica.
La otra dice, when was he at the cinema? ¿Cuándo estuvo él en el cine? Podría decir, he was at the cinema. Recuerden que para la respuesta siempre tienen que poner el was. He was at the cinema. O el where. Yes. He was at the cinema yesterday. Por ejemplo, podría ser uno. La siguiente. How was she? ¿Cómo estaba ella? Ya quieren más información. Entonces tengo que explicar yo. Necesito explicar. Tengo que dar una respuesta más amplia. How was it? ¿Cómo estuvo? Cuando dice el it, se refiere a, alguna cosa, ¿verdad? ¿Cómo estuvo? ¿El qué? La fiesta, la graduación, el cumpleaños o la comida, por ejemplo, también, ¿verdad? Podemos decir, it was good, it was terrible. Si es positivo, dicen good. Si es negativo, dicen terrible or bad. Tenemos, why were we hungry? ¿Por qué teníamos hambre? La siguiente, when were they at work? ¿Cuándo estuvieron ellos en el trabajo? Todas esas preguntas están en pasado y requieren de más información, más que un simple yes or no. Vamos a continuar. Ahora tenemos las otras que vimos anteriormente, la semana pasada, que es con el auxiliar did. Entonces, en este caso ya no vamos a utilizar el was or were. ¿Yes? Podemos hacer la pregunta con el auxiliar did. Recuerden que les dije que el auxiliar did se usa el mismo para todos los pronombres. Es decir, para I, para he, para you, para we, para todos. O sea, para el singular y para el plural se usa el mismo did. No es como en el was y were, que uno es singular y el otro es plural. Entonces, uso el mismo auxiliar acá para todos. Miren, aquí están todos los pronouns. I, you, he, she, it, we, they. Y comienzo yo diciendo, where did I go? Estas, como son WH questions, también les pide información. ¿Cómo respondería a esta yo? Where did I go? ¿Dónde fui? ¿Dónde fui yo? Ajá, ¿o a dónde fui? Tendría que ser un poco específico ahí en la respuesta, ¿verdad? Fui a la playa, fui a la biblioteca, me fui con unos amigos, siempre hablando en pasado. ¿Yes? Tenemos, what did you play? ¿Qué jugaste? Se puede referir a video games o a ¿cómo se llama? O a sports, ambas. ¿Cómo contestarían ustedes? Los guys, los hombres. I was at the... ¿Qué dice? What did you play? I played... Played. ¿Ven la diferencia ahí, verdad? Yo se los mostré cuando se las dije la semana pasada. La pregunta lleva el auxiliar. Pero el verbo no tiene que llevar ningún cambio. ¿Ya? ¿Cómo les dije yo esa explicación? ¿Por qué no puede llevar el verbo la ed? Estamos hablando en pasado. A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué no puede llevar el verbo la ed si está en pasado? La pregunta. A ver, ¿quién me dice? Yo solo los expliqué. Porque ya está en pasado. ¿Por qué ya está en pasado? Ajá, pero porque, ¿qué es lo que indica que ya está en pasado? El verbo no está en pasado. El adjetivo did. Por el, ajá, por ajá, el auxiliar did es el que indica ya que está en pasado. Yes. Por eso el verbo es solamente en pregunta, ¿verdad? Y en negativo les dije, ¿verdad? No cambia el verbo su forma. Entonces, pero ya cuando yo quiero, cuando yo ya quiero contestarlo, ya diría, where did I go? I went, voy a escribir así, I went to the pharmacy.
Miren este, el verbo. Ya cuando yo voy a contestar la pregunta, el verbo sí tiene que ir en pasado. Vamos a ver otro. What did you play? I played. Y digo, soccer. O si hablamos de videojuegos, puedo poner Mario Bros. Sería un ejemplo, ¿verdad? Y pueden observar aquí también, miren que el verbo cuando yo respondo, sí está en pasado. Y continúo con este. What did he cook? Vamos a ver qué ponemos. En este caso, como está preguntando sobre él, vamos a responder con he. ¿Y cómo quedaría el verbo en pasado con este cook? A ver si me ayudan. Con ed. Simplemente le agrego la ed, ¿verdad? Cooked. He cooked. Y le vamos a poner rice with beans. Eso fue lo que cocinó, dice. Luego vamos a la siguiente. Why did she listen? ¿Por qué estaba escuchando ella? ¿Cómo tengo que responder? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué tengo que poner aquí? She yes, el sujeto. She with Ede. Listened. Ajá. Ajá, sí. She listened. Y voy a poner ahí que estuvo escuchando rock. Es un ejemplo, ¿verdad? She listened to rock. Why did, no, pregunta, no pregunta, está ¿por qué estaba escuchando? Because en este caso ya no sería, está preguntando why, ya no sería, vamos a responderlo, ¿verdad? Así como que con he. Entonces aquí está preguntando la razón. Ponemos en ese caso entonces ya. Because, yes, because she, y ahí sí va she, because she was. Puede ser, ¿verdad? Because she was, ¿cómo sería? Why did she listen? Because she was paying attention. Es un ejemplo. Yes. ¿Por qué estaba ahí escuchando? ¿O porque le gustó la clase? Because she liked, ya sea así mejor. She liked the class, puede ser, ¿verdad? ¿Por qué estaba escuchando ella? Because she liked the class. Porque a ella le gustaba la clase. Esa sería la respuesta. Vamos a ver la siguiente. Ahí sí está preguntando. Yo les voy a enseñar más adelante qué significa cada una de estas, pero yo creo que ya lo saben. When did, ¿qué dice? When did it rain? ¿Cuándo fue? ¿Dónde llovía? When. Where. Ajá. ¿Cómo le respondería? Como es con, se está refiriendo a la lluvia, es algo, se refiere, entonces decimos it, es algo. When did it rain? ¿Quiere una fecha? ¿Quieres una fecha o qué es? When. ¿Cuándo? ¿Cuándo? O también ¿cuándo? Tiempo. En tiempo. No. ¿Cómo? Puede ser en fecha o en tiempo ahí también, o solo en el momento. Como estamos hablando siempre en pasado, ¿verdad? Tendría que referirse en pasado. Por ejemplo, diría, when did it rain? It, como se está refiriendo a la lluvia, con it decimos it. Rain. Ahora solo quedamos siete. It rained 2 days ago, puede ser. Está preguntando, ¿cuándo llovió? Llovió hace 2 días. Siempre en pasado, ¿verdad? Y utilizo a veces la time expression. Solo hay notas de Santa Monica. Necesitamos algo de este. Todo está quemado. Son las que indican, ¿verdad? Que está en pasado. 2 days ago. Dice que fue hace 2 días. Pasado, digo, ¿verdad?
Luego la siguiente. Where did we eat? Ahora se está preguntando. ¿Qué pregunta hay? ¿Dónde? ¿Dónde? Yo puedo poner. We, en este caso, miren. Tenemos aquí la mayoría de los verbos es con ed. No menos el primero. El primero es go, es irregular. Go es irregular, no sigue regla. Tenemos este otro de it. It es irregular. No sigue la regla de ed y tiene su propia forma. We ate. Ate. Ajá. ¿Qué comimos? A ver, no. Where did we eat? ¿Dónde comimos? We ate at the restaurant. Puedes dar un ejemplo. We ate at the restaurant. Se podría decir que comimos en un restaurante. Ese sería un ejemplo. Tenemos la siguiente, la última. How did they travel? Pregunta. How? ¿Cómo? How? ¿De qué manera lo hicieron? Y vamos a responderlo con el sujeto primero, que es they. They traveled. They traveled. Y le agrego la ed. They traveled by plane, puedo decir, bus, taxi, etcétera. De esa forma, ¿verdad? Porque está preguntando cómo, de qué forma llegaron ellos ahí. Puede ser por avión, por taxi, por bus, a pie, camina, por bicicleta, etcétera. Entonces, de esta forma es que las contestamos con did. Yes, con did. Y es parecido simplemente cuando le ponemos acá. Ya no. Bueno. Entonces, voy a borrar todo esto ya. Okay. Y en este es lo mismo, ¿verdad? Solo que le agregamos el was o el where. En este caso es con was o where. Y en este es con did. Vamos a ver, ahora vamos a ver qué significa cada una de estas. Con what, cada una de las WH questions, que dice, you can use what to ask for information. Podemos usar el what para preguntar sobre algo, sobre información, ¿verdad? Por ejemplo, what did you do? Quiero saber esa información. ¿Qué es lo que hizo él? What did you do? What did she say? ¿Qué es lo que dijo ella o qué es lo que dijo él? Quiero saber esa información. De esa forma utilizamos what. You can also use what to ask for someone to repeat what they said. También se puede usar what para decirle a alguien que repita lo que acaba de decir. Por ejemplo, sorry, I can't hear you. What did you say? What did you say? Entonces le pregunto, discúlpame o lo siento, no te pude escuchar. ¿Qué fue lo que dijiste? Yeah. Todas estas, Susan, estas son WH question con el auxiliar did. Vamos a ver la siguiente. Where. Dice que usamos where to ask for the position of something or someone. Para preguntar la posición de ese alguien, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Dónde? Si está en su casa, digamos. Aquí, por ejemplo. Dice, for example, where did they go? Pregunta, ¿dónde están? ¿A dónde se fueron? Where did Sam live? ¿Dónde vivió Sam? Pregunta ese lugar. Aquí me comí, permítanme, le puse dos veces where y era when. Ok, ahora sí. Tenemos when. Y este when se usa, dice, para preguntar sobre el tiempo. For example, when did the meeting start? When did the plane arrive? Todas estas son con el auxiliar did, yes? Ahora, con why, tenemos you can use why to ask for the reason. En este caso, tenemos que preguntar la razón. Why, ¿por qué? Entonces, se tiene que responder con because,
Tenemos, why did they not call back? Why did he not study for the test? Y tenemos who, que se usa para preguntar cuál persona o personas hicieron esa acción. Who se refiere a personas. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Quiénes fueron? For example, who did that? Who did you call? ¿A quién llamaste? Está preguntando la persona. ¿A quién? My father, my mother, my friends. Sería un ejemplo también. Tenemos how. En este caso, how ya es la forma, la manera como se hizo eso. To ask about manner, la manera. For example, how did this work? ¿Cómo se hizo esto? ¿O cómo trabaja esto? How did they do that? ¿Cómo hacen eso? Está preguntando la manera. Ah, primero, les gusta, se hace tal y tal, es un proceso, ¿verdad? Tenemos aquí, you can also use how to ask about quality or condition. También se puede usar how para preguntar sobre la quality, calidad o la condición. For example, how did you do on the test? Oh, how did it go? ¿Cómo les fue en el examen? ¿Cómo lo sintieron? It was good. Podría decir yo, oh, estaba muy difícil. It was very difficult. Sería un ejemplo. Entonces, acá, ajá, y ahí terminan las WH questions que les quería mostrar. Ahora, este se los puse ayer. ¿Cuál era? Ay, te lo perdí. Esta es la que tienen. Vamos a ver. Vale, les voy a explicar. Sí, este era el que faltaba ayer. Ok, vamos a ver. Dice, write the correct form of be to fill the gaps. Entonces, aquí es lo que pide casi similar al de ayer. Escriban la forma correcta de be, ya sea pasado o presente, para llenar los espacios. Por ejemplo, le voy a dar la primera. Y luego vengo yo y observo el resto de la oración, late again, yesterday. Aquí me está indicando ya que está hablando en pasado. Yesterday, yes. Tienen que buscar las keys. Las palabras claves que les indiquen que está en pasado o en presente. Entonces, esto quedaría was. He was late again yesterday. Y así van a ir ustedes tratando de hacer los demás acá. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso les van a tocar 7 porque ya les enseñé la primera. Entonces, lo que van a hacer es poner, ya sea, solo vamos a usar to be. Ya sea was, where, o en presente, yes, en el presente sabemos que es am, is, o are. Vamos a ver. Entonces, vamos a hacer los breakout rooms. Solo hay 20. Vamos a hacer tres grupos, porque a veces hay unos que están ocupados o se desconectan. Vamos a crearlos entonces.
Ya lo voy a revisar. Ya. Sí, ya, solo lo reviso, permítame. Ahorita vamos. ¿Va? Vale, hoy sí, solo estaba ahí corroborando. Hola, vale. Profe. Hola, ahí está. Ahorita vamos a ver. Si lo ven. Are you working, guys? Uy, 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 perdón, perdón, espérenme. No, no, ahorita las hacemos. Okay. Ahorita las vamos a hacer, profe. Okay. Daisy. Yo tengo 18 años. Sería entonces. Me cuesta en el teléfono. Sería. Sería. ¿En cuál? ¿En la? ¿Tres? Sí, agua. Sí, apenas a que dice. Que está hablando de cuántos años tiene, quizá en el presente, ¿va? Sí, en la tercera sí, pero en la otra dice, él es un amigo tuyo. No sé si era, si es... De pregunta, ¿verdad? Ajá. Quiero ver, él es, sería, sí. He, no, no va a salir yo, para ver. Ajá, yo creería que sí es he. A friend. Sería was. Lo escuchó. Was. Pero es que no está dándolo en pasado. Creo que está diciendo, ¿él es un amigo tuyo? O podría ser también. O también en pasado, él. Was he a friend of you? ¿Cómo le ponemos entonces? En este, sí, ajá, sería Isen. Sí, sería Isen. Daisy, ajá. No, ajá. Diría Daisy no es muy feliz en este momento. Ajá. ¿Qué opinan los demás? Te digo que estaría bien así, no sé qué dicen los demás también. La tercera. La tercera dice yo 18 ah, años. Ah, ¿en qué está? Sería yo tengo, yo soy los. Yo tengo 18 años. Ajá, pero para decir tengo, nos recordamos que nos decían que deberíamos decir am, ¿verdad? Ajá. Ajá. ¿Y la número cuatro? No, la número cuatro. Ah, esa es una pregunta. Sería él es un amigo de nosotros. Ah, él es un amigo de, él es un serio. Entonces, como en pregunta, es él, is he a friend of your, ah, de ustedes, es él un amigo de ustedes, él es un amigo de ustedes. Entonces, is. El que más pega. Is he a friend of yours?
Was the approval to is Es amigo tuyo. Ajá, es el amigo de ustedes, Jules, como le agregaron la S. Is entonces Si sería. Is. Is porque es de él. ¿Hola? What? What? Vale, ya está la profe ahí. Sí. Let's go. Está mal el audio, ¿verdad? No. Hola, ¿cómo van? Ya casi, profe, terminamos. Vaya. ¿Por cuál van? ¿Por la 8 ya? Ya estuvo la 8. Ya estuvo, entonces ya vamos a ver aquí. A ver si me sale. Sí, let's see. Ok. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Vamos a ver, la primera ya está. Ya estaba, la segunda. Y se me fue esa segunda. La segunda era. Y está entre paréntesis la partícula not. O sea, negativo. Es negativo, yes. Very happy at the moment. Entonces, como dicen, at the moment, en el momento, es presente. ¿Cómo quedaría? They was very happy. They isn't. Acuérdense, Daisy está reemplazando el pronombre de she. Y para she utilizamos el is. Como es singular, tercera persona singular, utilizamos is. Es negativo. ¿Cómo quedaría entonces? Is not or isn't, ¿verdad? Porque yo aquí dice, miren, Daisy is not very happy at the moment. Les está indicando aquí el momento presente. No dice ayer, no dice hace una semana, no dice anoche. Para que ustedes digan que está en pasado. Dice, at the moment es ahorita, present, ¿yes? Entonces, tenemos is not o isn't, ¿ok? Number three. I am, yes. I am or am 18 years old. Very good. Number four. Is, yes, está preguntando que si él es un amigo tuyo. Is he a friend? Recuerden que cuando utilizamos la tercera persona en singular con el to be, es is. Yes. Number five. Aren't they, está hablando presente, presente, miren, from around here, aquí mi familia, pero sería are not o aren't, está siempre en presente, entonces no tengo que cambiarlo a pasado, no me indica, no hay ahí una time expression que me diga que está en pasado, no. Number six. Where? Hire, yes. Aquí vemos el verbo, miren, está en pasado. Tired. We were tired last week. El verbo para empezar es de last week, indica pasado, la semana pasada, yes. Number yes. Seven. Pero ya adentro. Alfie. Wasn't. In Ollie's class last year. ¿Presente o pasado? Pasado. Wasn't or was not? Yes. Good. Wasn't. Last one. The last one? What? Is. What? Your name is. Like this. Ajá. Vamos a ver. Está en presente. What? Is. What was your journey?
your journey like this morning? Bueno, como esta, se podría decir que está ya diciéndolo, que preguntó cómo te ha sido en el viaje de esta mañana. Se lo está preguntando ya después. Entonces está en pasado. What was your journey like this morning? Vamos a ver entonces. La mayoría adivinaron, ¿verdad? Lo hicieron bien, ok. Voy a ir al siguiente grupo porque necesito terminar ya, ok. Va, ok. Okay. What's your journey like this morning? Creo que sí, porque no le ayudaría, ¿verdad? Did you ¿Qué hizo tu viaje? ¿Cómo está? En ahí sí me confundí. What your journey like this morning? What? ¿Cómo estuvo tu viaje esta mañana? Traduzcanlo al español, ¿cómo dice? Ajá. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo está? Yes. Yes. Ajá, okay. ¿Cómo estuvo? Okay. Okay, vamos a la segunda. Me sale. ¿Ah? Hola. Segunda, es que como en la última sale, ¿qué va? Como que, ¿qué hiciste? Pensé que era aquí. No es literal que le van a poner así, ¿verdad? What was? ¿Cómo estuvo? No es que es literal, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. El number two. Está el not entre paréntesis, quiere decir que es negativo, pero ¿en pasado o en presente? They was very happy at the moment. At the moment se refiere en ese momento, ¿verdad? Presente, yes. No sería pasado. They don't very happy at the moment. ¿Por qué don't? Estamos hablando. No, doesn't. No, vamos a ver qué dice acá. Es el to be, muchachos, no me pongan ahí unos que no sean to be. Estamos hablando del verbo to be. ¿Yes? They sí, está reemplazando el sujeto de she. Ajá. Sí. Está reemplazando she. Y cuando dice que el to be en presente, lo utilizamos el am es para la primera persona, el is es para la tercera persona del singular y el are es para el plural, ¿ok? Entonces, aquí estamos hablando to be. Sería is not or isn't. ¿Ok? Number three. Ahí no está hablando pasado, solo dice que yo tengo 18 años. En este momento, yes. I am or am. Ok, good. Number four. Is he a fan of your? Is, yes, está en presente. Is he a friend of yours? Está preguntando en presente. Que si este es amigo tuyo. Present. They, la number five, también tiene que ser negativo, pero en este caso, ¿negativo qué? Presente o pasado. Aquí no dice nada de pasado, no está el verbo en pasado, no hay una time expression. Entonces quedaría they are not, from around here. Ahí me comí la A, pero ellos no son de por aquí. Presente, yes, estoy hablando en presente. Number sí, sería where, miss. Where, no, no. Está diciendo, ellos no son. De aquí. No lo son. Entonces yo estoy hablando presente. No estoy diciendo ellos no eran de aquí. ¿Ya? Entonces, si fuera, no eran de aquí, they weren't from here. Sería. ¿Yes? Entonces, está presente. En weren't. ¿Aquí? ¿En cuál? En la siguiente, are not. Presente. Yes. En la six.
¿Pasado o presente? Es la semana pasada. Yes, last week. Entonces es past. Y podría decir, we were tired last week. Okay. Acuérdense que estamos hablando siempre del to be. ¿Sí? We were, nosotros. Where lo utilizamos para plural. Ok, very good. Alfie también está tomando el lugar del pronombre he. Okay. Tercera persona del singular. Y está en negativo, dice. Y habla sobre el año pasado, dice. Ahí está la clave. Last year. Entonces sería was. Or was not. Yes. And the last one que les dije. What was your journey like this morning? ¿Cómo estuvo tu viaje esta semana? What was your journey? Okay, vamos a ver. Me falta solo un grupo ya, entonces solo termino con ellos y los mando a la principal. Okay. Okay. Good job. Thank you. Hola, se me hizo tarde ya, miren. Vamos a ver, terminemos pues acá. ¿Cómo tenemos aquí? La primera ya está. Can you tell me number two, please? La segunda quedaría como Daisy is not very happy at the moment. Yes, está en negativo, very good. Isn't or is not? Good job. Number three. I am 18 years old. Very good. Number four. Is he a friend? Yes. Sure. Preguntando en presente que si él es amigo tuyo, es. Y como es pregunta, is tiene que ir primero. Number five. Otra negativa. They aren't from here. From around here, ahí me comí la A. Sí, ellos no son de por aquí, dice. Aren't. Present. Yes, very good. Number six. We were tired. Yeah. Last week after so much trekking. Trekking. Yes. Vemos el verbo está acá en pasado y me dice que hay una time expression que hice la semana pasada, entonces sería en past. Number seven, Alfie. Was not or wasn't in August last year. Excellent, excelente. Good job. And the last one. What was your heart like this morning? Yes, está preguntando, ¿cómo estuvo tu viaje esta mañana? O sea, ya lo hizo. Pasado, ¿verdad? Entonces tendría que decir, what was your journey like this morning? ¿Cómo estuvo tu viaje esta mañana? Si ya la viste, es que ya salió del viaje, entonces le pregunto, pasado. ¿Okay? ¿Ok? Ok. Great job, guys. Lo hicieron muy bien. Vamos a ir a la principal para ya terminar. ¿Ok? Ok, teacher. Okay, guys. Hola de nuevo. Ya terminé con los grupos, creo. Hoy sí. Ya les indiqué ahí como la mayoría lo entendió muy bien. Los felicito. Estamos ahí en sintonía. Okay. Este no lo vamos a terminar. Ni este. Este lo vamos a hacer el jueves. Con este. Recuerden, mañana no hay clases. Okay. ¿Tienen preguntas hasta el momento? Les quiero recordar de la información que les enviaron ahora en el grupo de WhatsApp. Si no han terminado, procuren hacerlo antes del viernes, ¿ok? Si no han terminado la sección 5.
Yes. Procuren terminarlo en estos días para que ya no tengan nada, porque ya el viernes cerramos. Yes. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? No. No. No question, please. Today there are no questions. Okay. Are you sure? Entonces, recuerden, mañana no hay clases. Mañana nos vemos el jueves. Hasta el jueves y viernes ya para lo ultimito, ¿verdad? El viernes vamos a terminar ya con el midterm, el examen, perdón, el final exam. Lo vamos a estar haciendo ahí una retroalimentación de todo, ¿verdad? Para que veamos cómo es que tenía que ir. Imagino que la mayoría les da varias oportunidades para hacerlo. Yes. Yes. Y se conectaron todos. Ok, entonces, si no tienen preguntas, quedamos hasta aquí y nos veríamos hasta el jueves, ¿ok? Ok. Profe, ¿sabe una pregunta? Fíjese que un día de estos fui allá a tener los diplomas. Okay. Y el mismo diploma que me dieron allá es el mismo diploma que vamos a imprimir con el tercer módulo. El que le dieron allá en la sede. Ajá. Es el mismo que van a imprimir ustedes. Ajá, que aparece en la plataforma. Sí, es el mismo que les va a aparecer. O sea, ya cuando terminen ustedes la plataforma, automáticamente se lo va a poner ahí. El diploma es el mismo que le dan ahí a ustedes. Ah, el mismo. Ah, bueno, solo que sale imprimido 6 y firma. ¿El qué? Nada más. ¿Sí? Sale imprimido con el 6 y la firma, nada más. Ya tiene todo eso, ¿verdad? Tendría que tenerlo todo eso. Ya de un solo. Si no, tendrían que ir hasta ahí a la sede que se los firme. Pero no creo que sea así. Vamos a ver cómo se los tira ahí al final. Ajá, ya voy a ver porque así no lo hemos visto. Ajá, cuando ya terminan todo, les tienen que automáticamente tirar ya el diploma. Y si no tiene, pues hay que ver eso, porque el sello y la firma es importante, ¿verdad? Ajá, y hay que terminar primero para saber si lo tiene o no, pero yo creo que sí lo tiene. Ya está todo, es lo mismo. Sí, bueno, yo he terminado. Ok, pues. Entonces nos vemos el jueves. Bueno, ok. Jenny. Okay. Have a good night. Okay. Take care. Good night, miss. Bye. Bye. Good night, everyone. Goodbye. See you next Thursday.